El Vaticano desmiente los rumores. El portavoz del Estado Pontificio, Federico Lombardi, ha dado este lunes una rueda de prensa para negar que haya cardenales siendo investigados por el escándalo de las filtraciones que sacude a la Santa Sede. Lombardi ha desmentido también que se sospeche de una mujer y ha recordado que las pesquisas de la comisión cardenalicia creada por el Papa son secretas. El mayordomo de Benedicto XVI sigue en prisión y, según la prensa italiana, estaría dispuesto a colaborar con la justicia. Paolo Gabriele fue detenido la semana pasada en su domicilio del Vaticano, donde supuestamente almacenaba varias cajas de documentos confidenciales. La pregunta que muchos se hacen ahora es si Gabriele actuó solo y, si no es así, ¿para quién trabajaba? Algunos apuntan al secretario de Estado, Tarcisio Bertone, que según una parte de la prensa italiana podría estar conspirando contra el sumo pontífice, aunque por el momento no hay ninguna prueba de ello.